España van a suceder cosas grandes. En España hay cosas grandes que van a conmover al mundo entero. Y aparte, en España estas cosas grandes va a ser un apoyo indirecto para el pueblo español. Porque en España hay cosas que son también bíblicas, que están ahí esperando miles de años salir ahora. He dicho muchas veces, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón y el robot de la cueva, hecho por Salomón, una mesa que es un cronovisor para que se vean los crímenes de la humanidad, la historia verdadera de la humanidad en imágenes. Da miedo. Y un robot que no permitirá que nadie toque esa mesa, a no ser la persona escogida. Porque ya conoce la historia de la cueva de Hércules. Preparada la cueva para un tiempo futuro, hoy presente, que entrara un personaje también enigmático y también profético. Un rey de fiero semblante, como dice el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23 al 25, proféticamente, y un gran monarca. Hay muchas profecías de gran monarca que entraría en la cueva de Hércules. Para eso todos los reyes pusieron un candado, para que el último candado se pusiera ya en un tiempo anterior a este y entrara yo como gran monarca, para revelar el misterio de la cueva de Hércules, que por eso Salomón se le mandó a Toledo, Dios mismo, para hacer la cueva de Hércules y preparar el fin del mundo. Luego en España hay gigantes en dos rocas, para que se vea la historia real de la Biblia, la realidad de la invasión de ángeles a la tierra, ángeles de la oscuridad, y tuvieron gigantes y destruyeron la tierra casi. Por eso tuvo Dios que intervenir con un diluvio, el diluvio de Noé, para acabar con esa maldad diabólica.
En España está el cuerpo de Noé y su familia, la nave de Salomón, cargada de oro fino. Todos estos y más cosas están en España. Y cuerpos de los demonios, los que siguieron antes de Jesús, claro, están en España en todo el mundo. Es decir, yo hablo que en España empezará algo más grande que el asunto ahora del presidente Trump con las votaciones, algo más extenso, más... Yo tengo experiencias de años, la oposición brutal que he tenido e inimaginable. ¿La amenaza es real? Sí, señor, eso creemos. Es que algo muy grave pasará. Algo que afectará al mundo libre. ¡Borrará del mapa media Europa! ¡Jim, cógete, Alan! Es hora de ver qué hay tras el telón de acero. ¡Vamos, vamos! En estos momentos hay una gran contienda. Ojalá tengáis un ejército. Hay de sobra. Hora de ensuciarnos las manos. La guerra fue una farsa. La verdad no existe. Solo a quien eliges creer. Sé que no nos fallaréis. Empezar porque sí. Y acabar no sé cuándo. El azul me da miedo. Y el iris, los cambios, los astros no están más lejos que los hombres que trato. Repito otras veces que siento como mías. Y se entierran en mi cuerpo con rumor de mar gruesa. Y te he dicho que no. Porque el cielo no es tuyo y hay que empezar.